se trata de una agresión sistemática, programada, constante e intencionada entre pares, estudiantes pares, y que tienen unas relaciones desequilibradas de poder. O, por ejemplo, también le mandan mensajes a través de correos electrónicos, mensajes de texto, que lo hacen sentir muy mal y pasa una y otra vez, de manera repetida y sistemática. Eso se da dentro de un contexto, tanto el que agrede como el que es agredido tienen unos contextos familiares y a su vez están dentro del contexto escolar. Se ha hecho más visible últimamente porque se han logrado documentar lamentablemente casos muy complejos que han llegado hasta el suicidio de chicos que son agredidos. Este término se empieza a trabajar en las escuelas primarias de los Estados Unidos comenzando la década de los 90, donde posteriormente se empezaron a analizar una serie de expresiones violentas, masacres, homicidios, etcétera, en las instituciones educativas norteamericanas. Y la documentación ha llevado a ampliar el horizonte de comprensión en el sentido de que no se da solamente en unos determinados estratos sociales, no se da solamente en unas determinadas situaciones escolares, no se da solamente en una situación de género, no es un problema de los hombres que somos más agresivos con nuestro cuerpo. Probablemente el matoneo, la intimidación ha existido siempre. Lo que pasa es que en los últimos años hemos sido mucho más conscientes de los efectos que tiene y entonces por eso es que ahora es mucho más visible, pero es algo que probablemente ha existido desde hace mucho tiempo. Las víctimas son algunos que tienen alguna condición de debilidad frente al grupo, por ejemplo, que tienen menos amigos, o que son más pequeños, o que son nuevos en el colegio y no tienen un grupo que los apoye. Estamos hablando que los estudiantes, tanto victimarios como víctimas como potenciales testigos, deben recibir una atención de un grupo interdisciplinario de trabajo. Estos son los maestros, las personas, los psicólogos, psicólogas, terapeutas, los directivos docentes, los directores de grupo y desde luego los mismos compañeros que deben trabajar en torno a reconstruir el tejido social al interior de las aulas, a trabajar fuertemente el tema de la empatía y de la asertividad. El victimario por lo general son muchachos o muchachas de condiciones fuertes, son populares, de gran carisma y por lo general en los años anteriores han sido víctimas del bullying, es decir, tenemos un ciclo vicioso en el cual la víctima potencialmente se convierte en victimario. De esta manera es importante trabajar un acompañamiento interdisciplinario, como lo dije anteriormente, tanto como con víctimas como con victimarios, pero también con los testigos que ven la intimidación. Y justamente la reacción de esos testigos es la piedra angular para la resolución de este tipo de problemas. Otra consecuencia que hemos encontrado es que en los colegios en donde hay más frecuencia de intimidación, son colegios en los que los puntajes en pruebas como la prueba Saber o en pruebas internacionales son más bajos. O sea, eso termina afectando el rendimiento académico. Hay también que tener en cuenta que hay otros tipos de intimidación, que son las intimidaciones de corte relacional y las intimidaciones de corte virtual. Lo que sabemos es que como esto es algo repetido y sistemático, es algo que puede ocurrir todos los días, durante periodos largos, es algo que deja huellas psicológicas muy fuertes, como por ejemplo, puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar desmotivación académica, ya no quieren ir al colegio, ya se inventan que están enfermos, cualquier excusa para poder ir, puede llevar incluso a la deserción. El matoneo tiene una connotación socioafectiva muy poderosa y muy fuerte, y en ese sentido ahí tendríamos que ofrecerle a los chicos muchas herramientas para que podamos dirimir conflictos. ¿Cómo solucionamos el problema? El asunto es cómo lo solucionamos. ¿Charlamos o nos damos golpes?